No, lo que le te quería pedir es que me ajustara este brazo porque... Ya, ahorita te la... Esta la mano de acá es donde la tengo echada. No, no, la derecha, no. ¿La derecha? Let him know that he's being recorded, okay? Okay. And hold on one second. I'm going to get you one more thing now. Okay. All right. Victor Martinez, ¿cuál es el que te pongo? La derecha. ¿La derecha está primero? Sí. Muy intentado. Sí, vamos al hospital, que se traiga una ambulancia. Vamos a ver primero. Vamos a tener que chequear su que. Alright, ¿cómo está la mano? Okay, he's not being questioned as a suspect, so. Yeah, he's gonna need medical attention. Okay. Well, the other guy asked him, all you gotta do is get his name and everything, and then get him to say it like this on the camera. Okay. Because you're doing a tape recording statement, we're not just doing a regular camera. Okay. Okay? And then once you get this, you know, you just go into the questioning and then you just finish with it. Okay. So simple. All right. Okay. And you can read him his rights if you want again. Make sure you do that. Okay. Okay, Victor Martinez, quiero que sepas que te están grabando por video y por audio, ¿ok? So te voy a hacer unas preguntas y así es como vamos a hacer tu tema, ¿ok? ¿Me puedes dar tu nombre completo? Víctor Daniel Martínez. Víctor Daniel Martínez, ok. ¿Puedes dar tu dirección? Es 10505 24th Avenue, NA apartamento 201, Seattle, Washington. Ok. ¿Tu número de teléfono? Es 206-501-0107. Ok. ¿Me puedes dar tu fecha de nacimiento? El 1 de agosto del 89. Ok, Víctor, como te digo, estuviste en el choque con tu amigo. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó? ¿De dónde venían? Sí, lo que pasa es que venimos de un antro. ¿De un antro? ¿Qué antro estaban? En el, uno que se llama Pique. Pique. ¿Pique? Pique. Ok, Pique, ajá. Y lo que pasa es que él me venía diciendo que... Pues que él era un buen driver y que no sé qué, y iba, no sé, presumiendo algo. Uh-huh. Y así me iba diciendo, yo solamente lo iba escuchando. Okay. Yo no decía nada ni tampoco le decía que tenía miedo. Okay. So, cuando salieron de ahí del bar, ¿estaban tomando en el bar? Algo. ¿Sí? ¿Cuánto tomaron? Tomó unas 3 o 4 cervezas. ¿Tú tomas 3 o 4 y él cuánto se tomó? También. ¿Unas 3 o 4? Okay. Antes ya habíamos tomado algunas dos. Ok, en el carro había cervezas también. ¿De quién son las cervezas? Pues yo, de los dos. ¿De los dos? Ok. ¿Venían tomando en el carro o nomás se las estaban transportando? No creo que era, bueno, al menos yo no me traje cervezas. Porque yo nada más tenía una y en la entrada, de hecho a la hora de la salida me la quitaron. ¿Te la quitaron? Y yo ya no traía más cerveza. Okay. No sé si él haya traído más. Ok, so, ¿saliste? O sea, ¿a qué hora salieron del bar? Yo de ahí ya no tenía ninguna cerveza. ¿Ya no tenía ni una cerveza del bar? ¿A qué hora saliste del bar? Fue como a las 2:30. ¿Como a las 2:30 tarde? Ok. So, venían... ¿Hacia el norte? ¿En el 5? ¿Estás familiarizado con la área? Sí. ¿La que venía? Ok. So, ¿qué fue lo que pasó? Si me puedes explicar nomás qué fue lo que pasó antes de chocar. Pues a él me venía diciendo que cómo se manejaba, no sé, me venía dando, no sé si consejos o no sé. Uh-huh. Y me decía que él era un buen driver, solamente que aquí dio algo de volantazos. Y fue cuando perdió el control.
y nos estampamos. So, nadie lo cortó ni nada, él empezó a dar vueltas y perdió sí, no, no, o sea, no había carros enfrente ni nada. Okay. Y luego ya yo estaba ahí en el carro y me decía, nomás me preguntaba si estaba bien, no sé. Y me decía que lo siguiera porque nos iba a estar siguiendo la policía. Ok, so, una vez que chocaron, él te dijo que se saliera del carro, que lo siguieras. Sí. Y yo, después de ahí, ¿a dónde fueron? Y yo, no lo personal, no por nada, nada, pero yo no quería irme porque, no sé si a lo mejor porque yo nací aquí o no sé, y aparte porque no quiero tener problemas. ¿Qué? Y pues yo sé que a lo mejor que por algo me podrían, no sé, me podrían ayudar, no sé. ¿Qué? Entonces, cuando chocaron, salieron del carro y tú lo seguiste nada más porque te seguían, sí, lo siguieron. Sí. Cuando salieron del carro, quería. ¿Hacia dónde caminaron? Y luego ya al último, ya yo le dije que yo me venía solo. Uh-huh. Y ya crucé esta avenida y aquí fue donde nos encontramos. Okay. Pero antes de eso, es que por yo no me lastimé por el choque. Cuando chocamos solamente me dolía mi estómago. Okay. ¿Cómo te lastimaste la mano? Y él brincó de algo muy alto, de una... ¿De una barra? No sé, una barra de como aproximadamente de 3 a 4 metros. Okay. Y yo por seguirlo, y nomás que al momento de caer yo no caí bien, caí con mi brazo. Ah, pues okay. Por eso que ahí me lesionó. ¿Tu brazo? Sí. Okay. Ay, ¿y aquí fue donde ya los pararon la policía? Sí, yo ya le dije que yo no quería saber nada porque él no sabía lo que hacía. Eso, ¿cómo no lo conoces? Hacerlo. Yo lo conozco por un amigo, porque yo me vine con ese amigo a vivir a su casa y él ya vivía ahí con ese amigo. Okay. Y por eso fue que nos conocimos y pues también yo nomás lo seguía por buscar algo de diversión. Perfecto. Well, te voy a hacer unas preguntas más directas ahorita, ¿ok? So, ¿quién es el que estaba conduciendo? Él estaba conduciendo. Y dices que él fue el que... ¿Cuántas cervezas me puedes decir que se tomó? Una idea, ¿no? Necesitas es exactamente. Algunas sí. Algunas cinco cervezas, ok. Y él fue el que estuvo manejando, no había carros alrededor ni nada, y chocaron. All right. Y él fue el que te dijo que lo siguieras, que salieran del carro. All right. Ahora, te voy a hacer otras preguntas, ¿ok? Sí. ¿Tienes algo más que me quieras decir? Pues... que yo no quería estar implicado en esto, solamente por seguridad. Porque no tomaba cuenta de mis acciones hasta que no me pasara algo. Ahora me doy cuenta de las cosas. ¿Algo más que quieres añadir? Que también que entiendan que a lo mejor cometí un error, pero que no por eso estoy cometiendo algún delito, que solamente me equivoqué. All right. Te voy a decir algo. ¿Te he hecho alguna promesa o te he hecho alguna promesa o una amenaza para que me respondieras esta entrevista? No. Okay. Yo lo que quiero decir solamente sale de mí. Okay. Durante esta entrevista, ¿alguna vez me has dicho que no quieres contestar o me quieres parar de hacerte preguntas? No. ¿En algún momento de esta entrevista has pedido algún abogado? No. ¿No? Ok. Right. So, lo único que quiero que sepas es que estamos recortando, como te lo dije, okay. Y lo único que voy a ocupar ya después, nomás me firmas aquí, de que tú quisiste hacer entrevista. Okay. Ahorita a ver si te traigo un doctor.